Y regresamos después de estos comerciales. ¿Y qué les parece si empezamos esta segunda temporada con nuestro primer participante de la noche? Irra, cuéntame, ¿de quién se trata? Claro que sí, mi querida Lisset, el primer participante de la noche es Manuel Islas de Tlaulilpan, Hidalgo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes a todos. Repítenos, ¿de dónde vienes? Soy de Tlahuelilpan y bueno, muchísimas gracias por la invitación a Elemental TV. Oye, ¿cómo te sientes el día de hoy aquí en Tetepango? Estoy muy nervioso, pero vengo a disfrutarlo y a compartir con todos mis compañeros y con todas las personas que están aquí en esta tarde. Oye, una preguntota para que las personas que nos están viendo ahí en casita. Dinos, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Pues actualmente nada más canto, no he trabajado oficialmente en mi carrera, que es diferente a lo de la música, pero bueno, con todo el corazón lo hago y me gusta mucho hacerlo. ¿Qué estudiaste? Soy administrador. Ah, muy bien, tenemos un administrador y cantante. Oye, me da muchísimo gusto que nos estés acompañando y pues vas a ser el primer participante de esta segunda temporada. Yo te deseo lo mejor, pero antes me gustaría saber con qué canción quieres atrapar al público. Bueno, la canción que decidí para esta tarde es de Juan Saizar, Cielo Rojo, ojalá que les guste. Otra pregunta. ¿Eres casado? ¿Tienes novia? Cuéntame. Soy soltero aún. ¡El primer soltero! Muy bien, oye, porque te puede salir aquí tu club de fans. Puede ser, esperemos que sí. Muy bien. Bueno, mira, yo te dejo el micrófono. Disfruta esta tarde, disfruta la canción y disfruta a todo este bello público de Tetepango. Muchísimas gracias. Para todos ustedes esta canción. Solo sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche. Desde esa noche en que te perdí, sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, mi cielo es rojo, le faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvídalo.
pasado ya no te acuerdes. Muchas gracias. Vengan fuertes los aplausos, que se escuche. Vamos a motivarlo con nuestros aplausos, pero ¿qué te parece si escuchamos lo que uno de los jueces te quiere decir esta noche? Manuel Islas, muchas felicidades, la verdad, muy entonado, muy cuadrado, todo muy bien. Creo que si estás con esa disposición, a pesar de los nervios, y así como te estás presentando, tienes mucho para ganar. Felicidades. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Te invitamos a pasar a tu lugar. ¿Y qué les parece si le pedimos a nuestro segundo concursante que suba al escenario? Pero Irra, cuéntame, ¿de quién se trata? Claro que sí, mi querida Lisset, el segundo participante de la noche es Julio César Suárez Ramírez de Tetepango, Hidalgo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien y contento de estar aquí participando, aquí en el municipio donde estamos residiendo, aquí con toda la gente bonita de Tetepango, Hidalgo. ¡Que se escuche bien fuerte! Un lugar, fíjate que yo no había estado yo en Tetepango, pero se siente, a pesar del frío, se siente el calorcito, el cariño de las personas, ¿sí o no? Y más tú, pues que eres de este poblado. Así es, ¿no? Aquí la gente de Tetepango siempre brinda esa amistad, ese calor hogareño que se ha perdido ya en muchos municipios a causa de la violencia, de inseguridad. Pero aquí en Tetepango, aquí bien tranquilito, bien todo bien a gusto y la gente es muy amable y siempre bien amiga. Así es, a ver, que se escuche una porra de todas las personas de Tetepango y de todas las personas que venimos de diferentes municipios, pero que se escuche una porra para aquí, para Tetepango. Cuando digamos, ah, la vio, vamos a decir Tetepango, Tetepango, ra, 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 va, una, dos, tres, ah. ¡Ay, qué bonito se escucha, caray! Pero bueno, vamos a seguir con el concurso, con este programa, con esta segunda temporada. Y yo quiero preguntarte, ¿eres soltero, casado? Soy de corazón indomable. ¡Uy! Ya es el segundo de la noche, vayan anotando, porque si los quieren… Pero aclaro, no dije que soy soltero, soy de corazón indomable. Porque si no, al rato me castiga acá mi señora y me manda a dormir con el firulais. Ok, no, ya no, póngale tache, él ya no. Pero bueno, ¿con qué canción nos quieres conquistar esta noche? Es un tema que, bueno, afortunadamente hoy, desafortunadamente hoy no está aquí mi mamá conmigo, pero afortunadamente lo va a ver mediante las redes de Elemental. Es un tema, algo clásico de por ahí de los 60s, principios de los 70s, algo de Alberto Vázquez, a la voz de Alberto Vázquez, un tema original de Nil Secada que se llama Tú significas todo para mí, y ese tema se lo quiero dedicar aquí a mi domadora. ¡Ay, qué bonito! Bueno, ahí la cámara la está captando para que vean que no eres soltero. Ya les dije que pusieran un atache, pero bueno, yo te dejo el micrófono para que disfrutes esta tarde, ¿qué te parece? No, gracias, y siempre disfruto lo que más me gusta hacer, que es cantar. Significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy
cerca de ti, mi amor, mi corazón la demanda. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo aceptes. Tú, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Eres la vida que el Señor me dio. Eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabría explicártelo, pero a ti yo te adoro. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. ¡Un fuerte aplauso! Oye, vamos a escuchar lo que los jueces quieren decirte esta tarde. ¿Qué te parece? Claro que sí. Bien, Julio César, pues felicidades, Julio César. Estar ahí arriba no es tan sencillo, se pone nervioso, se notó al inicio, cuando empezaste un poco el nerviosismo, te ganó. Hay una cosa importante en el canto, César, necesitamos tener una intención. Si nosotros cantamos y nos vamos suavecito, no logramos esa intención, no logramos transmitir a la gente lo que nosotros queremos decir. Te encargo mucho para la siguiente semana esa parte, esa intención, que la gente sepa, que sienta lo que estás cantando, ¿sí? De lo demás estamos ahí, bien parece, ¿verdad? Eso es todo, Jorge César. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos rapidísimo a esta segunda temporada de Cantando por un Viaje con destino a Puerto Vallarta. Yo soy su amiga Alicet J. Cabrera. Espero que se le estén pasando genial.